¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta a MayorZete Gaming. Soy MayorZete y estoy de vuelta con todos vosotros con contenido acerca de Warhammer 40.000 en el mundo del gaming. Space Hulk Deathwing tiene por fin su primer vídeo de gameplay y es que anteriormente ya habíamos llegado a ver cinemáticas. Esta noticia sería de hace cuestión de unos 3 días, poco más, pero desde que os he informado de Dawn of War 3, pues pensaba que esta noticia también sería importante, sobre todo el hecho de analizar las imágenes que estáis viendo en el vídeo. Para aquellos que no lo sepáis, Space Hulk es una especie de spin-off de Warhammer 40.000 que se centra en un modo de juego, en un juego mejor dicho, totalmente diferente, mucho más táctico y centrado en llevar una pequeña unidad que se enfrenta a esta raza de los tiránidos. En el juego de mesa tú llegabas a explorar toda una nave y tenía diferentes cuartos por donde tenías que ir pasando cumpliendo ciertas misiones. Todo basado en un juego todavía anterior de Games Workshop, Cruzada Estelar. Y bueno, pues este Space Hulk llegó a tener incluso un videojuego con gráficos parecidos a los de Wolfenstein. Entonces, mientras otros videojuegos de Space Hulk ya existentes son más fieles al juego de mesa, este te intenta ofrecer una experiencia dentro de lo que es el papel de un exterminador marine espacial que se adentra en estas naves. En este gameplay podemos ver que los gráficos son realmente brillantes. Aparte de que la jugabilidad es verdaderamente interesante y que todo es muy fiel al universo de Warhammer 40.000. Por un lado, además, nos llegan a mostrar, aparte de una customización de armamento bastante amplia, toda una serie de sistema de daños locales. Entonces te pueden hacer daño en un brazo o en otro y eso, claro, afecta a cómo vas utilizando todo el armamento que llevas. Realmente para mí no ha sido ninguna sorpresa ver todo lo que he llegado a ver en este vídeo de Focus Interactive, pero eso es porque justo lo han hecho muy, muy bien. Si acaso, si hay algo que no me esperaba, era aquellas unidades, digamos, antropomorfas de estos tiránidos, o sea, Genestealers, que toman forma humana y empiezan a utilizar armamento imperial, como rifles o lanzamisiles. Pero ciertamente no debería de sentirme extrañado porque de hecho esto es canon respecto al universo de Warhammer 40.000. En antiguas revistas yo recuerdo haber visto que efectivamente existían Genestealers capaces de utilizar armamento imperial. Recordemos lo que significa Genestealer, robagenes. De hecho, los antiguos reglamentos de Games Workshop no ponían Genestealer en español, sino que ponían directamente robagenes. Y es que ahí reside un poco la gracia de los tiránidos, ¿no? En evolucionar constantemente para seguir sorprendiéndonos. En fin, ciertamente sobrecogedor y está muy claro que estamos ante una edad increíble para lo que vienen siendo videojuegos de Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy. Si sois warhammeros es que lo vais a gozar. Y con esto no tengo mucho más que comentar, espero que os haya gustado, digamos, recibir esta información. Ya sabéis que aquí en MayorZete Gaming quiero ser vuestro guía de todo lo referente a los mundos de Warhammer, así que suscribiros si no lo estáis, metedle un buen likeazo al vídeo, dejadme un comentario con vuestras impresiones y ya nos vemos en la próxima. ¡Yeehaw!